247 Noticias, redes sociales, Facebook, campo, ya vamos aquí. De nueva cuenta, la esperada en Chicago, se acaba de reportar otra nueva agresión armada, mis amigos. Ya vamos en camino a llevar a toda la información de lo que se está llevando a cabo por allá. Una persona lesionada con perfil de arma de fuego, está reportando. Hoy es sábado, fin de semana, y pues las agresiones armadas pues no han cesado. No han cesado por acá. Y ayer por acá hubo un ejecutado también. En estos momentos en la colonia Esperanza Tiznado, dice. ¿La patrulla para dónde? José para la verga, esto que nos vamos al tiradero y pues para la patrulla. Estamos viendo pues unidades de la policía estatal, de seguridad pública, pues hacen el recorrido donde pues están informando que no hay nada. Acá está la agencia ministerial de investigación criminal también, en este lugar donde pues está reportando pues detonaciones con proyectil de arma de fuego. No hay absolutamente nada, mis amigos. No hay nada por el momento. Y aquí están las autoridades. Aquí están las autoridades, para que no vaya así como con el Sammy, que lo estoy verbeando y que la chingano. Ahí estamos ahorita llevándoles este enlace desde la colonia Esperanza Tiznado. Se había reportado una persona lesionada con proyectil de arma de fuego
elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, Agencia Ministerial de Investigación Criminal, mis amigos, haciendo los recorridos, buscando el lugar donde fue estas fuertes detonaciones, donde habían reportado una persona lesionada con proyectiles de arma de fuego. Hasta el momento, pues no hay nada. No hay nada, mis amigos, pero las autoridades están a la expectativa, inmediatamente, rápido, plebes, atendiendo el llamado de la ciudadanía en este sábado, donde pues se había reportado pues una persona lesionada con arma de fuego. Lo bueno, pues, que se están dando cuenta que las autoridades, pues, se hicieron pendejas, inmediatamente atendieron el llamado. Y pues esto es lo que habla bien de las autoridades. Esto es lo que se está presentando por acá en la colonia Esperanza Tiznado. Autoridades de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, así como la Policía Estatal de Seguridad Pública, mis amigos, atendiendo rápido el llamado a este reporte que había habido. ¡Déjole, cabrones! ¡Hay que tomar! A este reporte que se había dado de una persona lesionada con proyectil de arma de fuego en la colonia Esperanza Tiznado. No hay nada por el momento, mis amigos, pero ya se dieron cuenta que aquí andan las autoridades. No andamos inventando la noticia como la otra verga, ya te la sabes. Ahí estamos, mi raza. Gracias a todos nuestros amigos seguidores. En su portal, que lo siguió, en su portal de 24/7 Noticias. Vamos a ver qué más se presenta este sábado. Este sábado, ¿qué viene siendo? 18. 19, sábado 19 de febrero, que pues ya se sumaron 22 ejecutados, plebes, con el de la mañana. No hay nada, mijo, nada. 22 ejecutados, ahí va nuestro gran amigo Roque Arballo, de Diario de El Yaqui, mis amigos. Pues esto es lo que hay hasta el momento, ¿no? Esto es lo que hasta el momento, no hay absolutamente nada. Allá se encuentra pues las autoridades de la Policía Estatal de Seguridad Pública, Agencia Ministerial de Investigación Criminal, aquí en este lugar donde se había reportado una persona lesionada con proyectil de arma de fuego. Eso es lo que estamos viendo y trascendiendo hasta este momento aquí en la colonia Esperanza Tiznado. Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, Agencia Ministerial de Investigación Criminal, atendieron rápido el llamado, mis amigos, rápido el llamado de la ciudadanía tras este reporte de una fuerte balacera con una persona lesionada con proyectiles de arma de fuego aquí en Ciudad Obregón. Eso es lo que tenemos por acá hasta el momento la colonia Esperanza Tiznado. Ahí te marco, tío. Ahí te marco para atrás. Esto es lo que hay por acá. Saludos, Roque. Pues no hay nada, Roque. No hay nada. Vámonos. Gracias a todos nuestros amigos y seguidores del portal 24/7 Noticias por seguirnos en esta transmisión. Reportó en vivo para 24/7 Noticias Daniel Huerta. Estamos pendientes, raza. Con más información. Ánimo.